Bienvenidos sean todos ustedes a este programa Iglesia en Salida. Soy Giovanni Krawinkel. Me encuentro en San José de las Matas, en la provincia de Santiago, y venimos a conocer un proyecto que ya habíamos hablado de él en la ciudad de Nueva York, la Fundación Hermanos en Cristo para personas adictos a la droga. Aquí nos van a contar cómo logran sacarlo de las drogas a través de la oración. Acompáñenme. Desde esta capilla en que los hermanos de la Fundación Hermanos en Cristo, en este hogar que rehabilita a personas adictas, aquí se dio una hermosa Eucaristía que presidió Monseñor Freddy Bretón, arzobispo de Santiago de los Caballeros. Y al final de la misa hubieron unos testimonios impresionantes que queremos compartir con ustedes. Estén atentos a cómo el Señor logró cambiar la vida de estas personas, sacándolos de la adicción. Adelante. Ustedes ven a esos jóvenes vestidos de verde que han dicho que sí a un cambio de vida. Es porque han dicho que sí a ese cambio que ellos han notado que necesitan por aquel vacío y aquel lodo que tal vez el enemigo lo arrastró un día. Ellos, pues, ustedes lo ven aquí, y también tenemos a muchos que ya han salido y se han graduado de este gran lugar. Han salido más de 400 jóvenes y hombres ya maduros, adultos, que pues hoy en día ya gozan de una vida pues más digna del Señor y más digna de la sociedad. Y queremos siempre también invitarles, usted como amigo, usted como amiga o hermano nuestro, que si usted tiene en su familia o conoce de un joven pues que necesita de esta mano amiga, aquí le abrimos las puertas, le abrimos nuestro corazón, nuestro empeño, que nosotros como servidores y también pues con sus oraciones seguiremos siempre obrando para la gloria del Señor, porque ellos también son hijos de Dios y necesitan también del amor y la misericordia de todos nosotros. Mi nombre es Lizardo Antonio Castillo, soy de La Vega. Mi vida prácticamente era un desastre, porque no era solamente la mía que se estaba acabando, sino la de los demás, de mi familia, mi hijo, mis hermanos y todo lo que se acercaba a mí. Hasta que llegué a este lugar, le doy la gracia primeramente a Dios y luego al equipo Timón, Hermanos Unidos en Cristo, que me volvió un hombre nuevo y renovado. Tengo un año y 8 meses, gracias a Dios, con lo que duré aquí, que ya no estoy consumiendo ningún tipo de vicio. Mi nombre es Narciso Escobosa. Tomé mi decisión propia sin nadie traerme aquí, pero vine a ser el centro. Lo único que yo le pido a los muchachos es que se mantengan siempre positivos, pidiéndole a Dios y orando mucho y haciendo mucho el rosario, que el único que sana a nosotros y nos salva es Papa la Dios. Amén. Mi nombre es Wandy de Jesús Herrera Infante. A mis hermanos, mis compañeros, yo vine aquí, hice 1 año y 3 meses aquí haciendo un centro, porque gracias a Dios, Dios me sacó de lo más profundo, de la vanidad del mundo que yo estaba. Ni yo mismo sabía dónde estaba. Y ahí está mi madre, que vivía sufriendo un pila de veces por mí. Y Dios me trajo hasta aquí, y gracias a mi gente, a este lugar, que difunto Pepe, que yo lo tenga en gloria, eligió este lugar tan hermoso para nosotros poder salir hacia adelante. Muchas bendiciones para todos. Mi nombre es Claudio Manuel Vélez. Hice 1 año aquí en el centro. Y mi testimonio es largo, pero lo voy a hacer una pincelada. Y es con mi esposa, que está aquí. Ya tenía 90 años separado, bendito sea el Señor, por el rumbo que yo llevaba del vicio de la droga. Cuando tomé la decisión de venir aquí, que ella vio que en realidad mi vida cambió, recuperé mi hija que tuve con ella, la recuperé a ella y a toda mi familia. Bendito sea Dios, porque yo mi familia la tenía ya que no me quería, y era yo que me había apartado de ella. Y la gloria de Dios, estoy diferente ya porque me casé por la iglesia y por la ley. Yo era un ex adicto de la drogadicción, donde sufrí mucho. Todo lo que hacía era por la droga y para la droga. Gracias a la comunidad Choe, a ese gran equipo Timón, tan hermoso, que nos da palabras de aliento, tanto en lo espiritual como en lo psicológico, donde aquí no hay medicina, la medicina de aquí es la oración.
la palabra de Papá Dios. Me siento muy agradecido. Desde hoy adelante, desde que yo llegué aquí a la comunidad Achue, soy un hombre nuevo para la honra y la gloria de Dios. Mi nombre es Samuel. Y fui muy, duré 15 años en la droga también. Y me siento muy agradecido de aquí también, que me ha ayudado mucho a reencontrarme con Dios. El equipo Timón de aquí, el equipo Timón de Nueva York. Le doy la gracia a ellos. Y a mi familia también, yo le pido perdón en lo que yo he fallado. Y le doy muchísimas gracias. Primeramente, mi nombre es Moisés Presencia. Le doy gracias a Dios y al equipo Timón de allá y de aquí, que me ayuda mucho aquí. Y le doy gracias a mi abuela, que tantos Dios rodillas, que se le pelan las rodillas, tantas rodillas que dio por mí. Le doy gracias a mi abuela y a papá Dios, y que Dios me le bendiga. Primeramente le doy las gracias al equipo Timón de aquí y de allá afuera por haberme salvado la vida. Ya que me salvaron la vida, porque yo nunca había ido a la iglesia. Y aquí aprendí a tener comunión con Dios, porque me enseñaron todos los pasos de la palabra de Dios. Yo consumía demasiada droga, porque quedé un poquito frustrado cuando salí del béisbol. Entonces me quedé frustrado y vivía en consumo, pedí mi familia. Pero eso fue porque me alejé de Dios, porque yo nada más buscaba a Dios cuando lo necesitaba, antes de firmar y antes de eso. Pero ahora yo tengo la gloria de Dios, que es más importante. Ahora me siento mejor que antes, con la gloria de Dios. Yo cambié mi vida desde que entré aquí a la comunidad Chue, porque estaba perdido. Le causaba mucho dolor a mi madre, yo lloraba lágrimas de sangre. Me duele mucho. Oye, soy un hombre nuevo por la honra de Dios. Le doy gracias a Danilo, primero a Dios, que fue a quien fue que yo le pedí más, fue a Dios. Dios mío, ayúdame, que yo sé que yo estoy mal. Andaba perdido en los mundos de la droga, dormía afuera de mi casa. Duré como un mes durmiendo afuera, pidiéndoles a los compañeros para poder comer, y lo que Dios lo usaba era para droga. Por ello estoy más yo aquí y por mi sanación. Que el Señor lo bendiga. Yo era un adicto y estaba perdido en la droga y ya no encontraba qué hacer. Fui al obispado buscando ayuda, que me buscaran un lugar para cambiar. Y el sacerdote me dijo, aguántate ahí. Yo estaba llorando. Me llamaron a Priamo. Pues hasta el día de hoy que Priamo me trajo, hace ya yo tengo para 5 años que salí de aquí. Soy un hombre nuevo para honra y la gloria de Dios. Y cada día más sigamos hacia adelante en este maravilloso camino. Muchas gracias. Mi nombre es Marlon Arias. Y yo vivía una vida negra, oscura. Estaba perdido en el mundo. Yo decía, yo necesito ayuda, pero yo mismo no cambiaba. Con la ayuda del Señor Jesús, con la ayuda del Señor Jesucristo, yo pude llegar a este lugar. Y gracias a Dios y a este grupo de comité que me ayudaron a cambiar mi vida. Yo soy un hombre restaurado, gracias al Señor Jesucristo. Eso es todo lo que le puedo decir. Mi nombre es Roberto Ferreira Rodríguez, vengo desde Santiago de los Caballeros. Estuve hundido bajo el mundo de la droga como por 20 años. No encontraba salida. Que me parece que este es el único centro en el país, parte del mundo, donde es gratuitamente todo. Y lo primordial es la espiritualidad. Eso es todo. Estuve perdido en las drogas. Corrió por mis venas la droga y mi familia y todo lloraron lágrimas de sangre, pero gracias a Dios y gracias al hermano Príamo, que es mi guía, me trajo a este lugar directamente desde la cárcel, y gracias a Dios somos una persona nueva en este momento y para siempre. Ariel Liberato. Ariel dirige nuestro programa Despertando con Jesús, que es el programa que tenía Pepe. Tres hombres nuevos más. Mi nombre es Ariel de Jesús Liberato. Duré 11 años en la adicción, cocaína, marihuana. También mi esposa, Rosa María, somos padres de 3 niños. Duró 15 años en adicción. Y gracias a través de este centro y Pepe, que conocí a Pepe y nos
nos hizo la facilidad de yo ingresar aquí. Y esa misma semana, el Señor me tocó grandemente. Yo tenía un odio grandísimo contra mis padres, porque quería que me pagaran una deuda que yo tenía. Pero el Señor tiene la obra, es el que obra para bien, él nunca obra para mal. Y aquí, a través del rezo del rosario que se realiza, no sé si todavía a las 5:30 de la mañana, esa es la fortaleza más grande que tiene este centro. La fortaleza más grande es el rezo del Santo Rosario. Porque no es para María, ella no lleva a Jesús. Ella no lleva a Jesús porque ella no quiere nada para ella. Ella me llevó a Jesús. Ella llevó a mi esposa también a Jesús. Ella está en un centro evangélico. Ella también lo llevó a ella, a Jesús, y rezamos en el rosario cuando ya Pepe me tenía un teléfono. Yo la llamaba y rezaba en el rosario. Yo no sabía rezar el rosario. Y a través del Santo Rosario ya rompió la madre toda esa cadena de ataduras sobre la adicción. Y hoy nuestros hijos ya están grandes y nuestra familia está feliz y disfrutan ya de nuestra sanidad. Bien, vamos a impartir la bendición para concluir la Santa Eucaristía, y supongo que ya les han dicho que entonces pasarán a la bendición en el otro lugar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bueno, Padre Silvio, qué bueno encontrarnos aquí en este proyecto, inmerso en la provincia de Santiago y en un ambiente natural tan hermoso que se presta para lo que aquí sucede. Después de haber visto un poco la naturaleza de este centro, qué bueno que además tiene un acompañamiento espiritual sólido y que es un centro católico, inspiración católica, que los que terminan curándose saben que le vino de la fe católica. Bueno, lo primero que los que fundan esto, el hermano Toribio y el hermano Pepe, que en paz descanse, Pepe que murió, ellos estaban en droga, podridos en la droga, y en la iglesia católica Dios los liberó. Y por eso ellos fundan este centro católico, con una inspiración católica. Es tan católico que lo principal aquí, lo que se hace es rezar el rosario de la Virgen 3 veces al día, a las 6 de la mañana, a las 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y el rosario y la misericordia a las 3 de la tarde. Eso es esencialmente lo que libera a los muchachos. Es una medicina, termina siendo una medicina. Una medicina, además del acompañamiento psicológico, exacto, terapéutico, todo ese mundo de cosas. Pero lo esencial es la oración y la oración del Santo Rosario. Porque el amor a la Santísima Virgen María. La enfermedad que tienen, no solamente del cuerpo o de la psiquis, también es del alma. Que, oye, nosotros nos convocaron a 12 instituciones de América Latina, el gobierno de Trump, cuando estaba antes de la pandemia, y ellos nos pagaron todo, hotel, comida, transporte, porque ellos tenían una curiosidad. ¿Cómo ustedes con tan pocos recursos sacan tantos muchachos de las drogas? Y nosotros con todos los recursos del mundo no sacamos a nadie, decían ellos. Y la cuestión, la vida espiritual, que incluso los centros ahora mismo, después de eso, que no tienen una finalidad, podemos decir, religiosa, están implementando elementos religiosos. Sin Dios, mijo, sacar a un muchacho de la droga, sin Dios, eso es difícil. Incluso, padre, me enteré de que no todos los que vienen son católicos y que los no católicos entran en el mismo ritmo de oración católica, sí, aunque ellos no lo sean. Así mismo es. Y se curan. Y se curan, ¿y cuántos testimonios? Porque nosotros en 15 años hemos sacado más de 300 muchachos de la droga, pero aquí han pasado más de 400 muchachos. Exacto, entonces es un proyecto y que al tener su capilla, hemos vivido una hermosa Eucaristía aquí, pues se dan cuenta de que estos sacramentos de la Iglesia Católica, los sacramentales, las oraciones, cuando curan el alma, curan todo lo demás. Sí. Mira, nosotros, esto es totalmente gratuito. Nosotros trabajamos en Nueva York, un grupo formado por estos señores, el hermano Toribio, que está vivo, y el hermano Pepe, que murió a principios de la pandemia. Y allá ellos trabajamos, hacemos actividades, hacemos viajes internacionales,
hacemos actividades de retiro con sacerdotes de aquí, de otros países, para sostener este centro. Y de decirte que aquí ninguna institución gubernamental da un centavo, ni de control de drogas, que antes sí prometieron que iban a hacer. Dime tú, en el INVI me harté yo de dar viaje, y sí, aquí no hay un centavo. Dios no lo quiso, ¿verdad? Todo eso es esfuerzo de gente de buena voluntad. Pero no hay instituciones públicas aquí que sostengan ese centro. Ahora, cualquier muchacho del país entero, nosotros hemos tenido muchachos de Canadá, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Centro, Sudamérica, que vienen a este centro, de Venezuela muchos, y salen de la droga. Con esa inspiración espiritual. Exacto. Católica. Porque nace del corazón de estas personas que dan, que aportan y que luego sienten, el Señor, me imagino que sí, que es así, porque el Señor paga bien, les revela que la sanidad de esos jóvenes vinieron por ese gesto de ayudar con un sorteo, con una ayuda. Sí, sí. Porque a veces no ve el padre de la iglesia que va, un sorteo, ahí viene el padre con otra rifa. Sí. Pero cuando uno ve la realidad de esto, yo le comentaba a Luis uh-huh. Peña, que está detrás de los controles, que por eso el Evangelio dice, no, miren lo que ellos hacen. No sí. es lo que ellos dicen, no, miren lo que ellos sí, hacen. Sí. Y aquí se está haciendo. Y mucha gente, no solamente Toribio, que quizás la cara y el puente que Dios ha usado, sino los que terminaron creyéndole a Toribio y aportando. Una cosa impresionante, mira, esto es un proyecto de Dios. ¿Y por qué yo lo sé? Cuando entró la pandemia, nosotros teníamos esto lleno de muchachos. ¿Y qué vamos a hacer con el país cerrado? Y te digo una cosa, no fue tan bien que se sobró de todo. Yo hacía una revista por 10 años para sostener el centro que se llamaba Despertando con Jesús. Con la pandemia se cerró. Oiga, sin embargo, eso. En medio de la pandemia, en medio de todas esas situaciones, se nos sobró de todo. Mira, Dios eso. proveyó. Es decir, tenemos la confianza puesta en Dios. Y también hay que decir que Toribio y Pepe, que vivieron esa dimensión de lo que es la droga, ellos saben lo que es eso. Claro. Y ellos saben cómo Dios actúa, y por eso ellos está, aunque no es fundado este centro, aunque es fundado así por, no es católico, por no por la jerarquía de la iglesia, ni una institución católica, pero ellos saben que la iglesia católica, la vivencia de los valores de la fe en la iglesia católica, claro, te dan la herramienta para tú salir de ahí, el que está podrido. Ahí hay una hermosa capilla, ahí se da la Eucaristía, ahí se dan los sacramentos, aquí rezan el rosario, es totalmente católico. Mira, una cosa, hubo un muchacho que vivía en Alemania, de La Vega, y la familia, viendo que estaba podrido en droga, lo tiró para acá. Le pusieron un puestecito en el mercado de La Vega y ahí todo se fue en droga. Y él que trabajaba, cuando estábamos haciendo este edificio, vino a trabajar. Y un día viendo a los muchachos que pasan para la capilla, dice, yo puedo ir a rezar con ustedes. Y dice, oiga, sí. Y él vino a rezar en la noche, otra vez, dice, yo puedo rezar, sí. Al otro día le dice el patrón de él, vámonos para La Vega. Dice, que no vamos de aquí. Dice, mientras yo no salga de este vicio, yo no me voy de aquí. Hoy ese muchacho, una inspiración, ¿verdad? Con su familia, con su trabajo, la mamá recuperó la confianza en él, él va a Alemania de vacaciones. Oye, y vive aquí en República Dominicana. Vive aquí en República Dominicana. Ahí en La Vega. Vive en Santo Domingo, establecido ya después no, de eso. No, déjeme anotarlo con Luis para nosotros ir detrás de esa historia. Porque son esas historias que salen de esos infiernos, lo que terminan convenciéndonos a nosotros que a veces estamos trancados en un problemita, padre. Uh-huh. Y creemos que ese es el fin del mundo. Y resulta que una persona que es adicta, ya la sociedad lo eliminamos, uh-huh. lo rechazamos. No, prácticamente lo descartamos, como que nunca podrá nada más. Sí. Y el milagro es ver aquí cómo ellos salen de ahí. Entonces, si ellos pueden salir de ahí, pues nosotros podemos salir de cosas más pequeñas. Hay un muchacho que está estudiando para diácono ahora. Oye, eso. ¿Cuántos matrimonios hemos tenido? Muchachos que lo botan de su casa y hoy manejan la ferretería del papá. Mira, es decir, eso. Oye, cuánta historia. Tenemos todas esas historias, es decir, si hay una cosa que tenemos clara, Dios está aquí enterito. Dios está aquí enterito, haciendo su obra. Bueno, eso, padre, a usted le toca incluso seguir, dar ese seguimiento espiritual estando en Nueva York y sabiendo lo que se está moviendo aquí. Sí. ¿Cómo maneja usted eso? Bueno, yo llegué hace 11 años en los Estados Unidos y yo viendo todos estos retiros de esta gente y viendo la obra que había, pues yo me integré con ellos. Y estando aquí,
cuando la pandemia, pues se murió Pepe, el que dirigía, y el que estaba aquí del grupo director era yo, y yo dirigí aquí 3 años y medio, que el edificio que vamos a bendecir hoy, precisamente yo dirigí la construcción de ese centro. Y tuvimos un caso de un niño que llegó aquí de 14 años, de Long Island, Estados Unidos. Muchacho, ¿qué busca aquí? ¿Qué pasó? Los papás, desde que él tenía 12 años, tenga su dinero para que compre su marihuana. Ay, pero no vaya a fumársela con sus amigos, venga y fúmesela aquí para que no se dañe. Y el muchacho dice, yo ni estaba pensando en droga. Mamá y papá me pusieron en eso. Oye, eso. Qué terrible, mamá, porque eso, la idea de que la marihuana es recreativa. Sí. Bueno, pues ese muchacho llegó a una actitud tan terrible que los papás lo trajeron aquí. Y después que él se liberó, él está muy bien, el muchacho, decía él, a papá y mamá es que hay que traerlo aquí para que le enseñen lo que me enseñaron a mí, porque ellos me dañaron a mí. Bueno, padre, ay, Dios mío, qué maravilla sí. Que podamos contar que esos milagros se dan también por el buen corazón de mucha gente. Haga un llamado a los que nos están mirando en este espacio y a donde quiera que nos vean para que también puedan colaborar y que si tienen algún adicto... Precisamente. Y que ya esté desahuciado. Mire, el edificio, si lo puede enfocar, ese edificio es para 120 muchachos. Lo terminamos de hacer y hoy lo vamos a bendecir. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Más trabajo. ¿Verdad? Porque mientras menos muchachos tenemos, tenemos que buscar menos recursos. Pero nosotros, si tú me preguntas, ¿cómo se hizo ese edificio de más de $500,000? De más de $500,000. Yo no sé. Haciendo actividades, buscando equipos, aparecieron los recursos y se hizo, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos? Llenar este centro. Si cualquier persona en mayor de edad que está en droga o alguna adicción de alcohol puede hacer y quiere salir de eso, aquí usted tiene un programa totalmente gratuito, porque sabemos que Dios va a proveer, ¿verdad? Entonces, como tantos muchachos aquí han salido limpios de la droga, usted que está viendo el programa, si usted está en ese vicio, usted siente, venga para acá, que gratuitamente aquí hasta ropa se le da. Oiga, usted si quiere puede venir con la ropita que tiene y aquí le completamos, ¿verdad? Yo quiero decirle que si usted tiene un grupo o participa de un grupo carismático, un grupo de legionario, un grupo de Maús, lo que sea, y usted tiene un ministerio y usted puede venir aquí a darle un tema a los muchachos, hacer un retiro con ellos, una tarde de alabanza, una tarde de cántico cristiano. Compartir su fe. Usted viene aquí también, porque el que viene aquí se enriquece, porque al ver el testimonio de estos muchachos, lo que eran, cómo estaban y cómo están ahora, pues muchos también pues cargamos, ¿verdad? Esa es mi experiencia. Porque además de padre ayudar en la fe, pueden ayudar económicamente también. Si el corazón y ven, si usted quiere colaborar. En cada movimiento, en la sociedad, tenemos también fe de la droga. Sí, sí. Así que tráiganlo, porque saben que... Y del alcohol, cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de adicción, usted puede venir aquí y aquí no se pasa hambre. Hay cama para dormir y hay un espacio. Y este ambiente natural que ayuda muchísimo. Un espacio de más de 30 tareas, ¿verdad? Donde están las edificaciones también. Y tenemos vaca, pollo, pato, gallina. No, chivo no hay. Pero entonces, esto es de ustedes, ¿verdad? El que quiera, lo que quiera. Incluso ustedes pueden venir aquí a conocer el centro, ¿verdad? Claro. Sí, y también queremos promoverlo a nivel de lo que es la conferencia a nivel del país, porque a una parroquia se aparece una gente, yo quiero salir de la droga, ¿qué va a hacer esa droga? ¿Qué va a hacer el obispo? Aquí tenemos un centro para eso. Claro. Bueno, sí. Padre, me gustaría en esta etapa final que haga un llamado a todos los televidentes de Teolida a que se sumen a orar por este proyecto, darle seguimiento y colaborar también con las actividades que siempre hagamos, que estaremos nosotros anunciando. Sí, también. Primeramente esto está en la cuesta San José de las Matas. Eso es a 30 minutos de Santiago. Aquí estamos para recibirlo. Esta es su casa, ¿verdad? Esto es una casa de Dios. Esto es de la iglesia. Iglesia es todos los bautizados. Pero si usted no es católico, también es bienvenido. Usted es bien recibido en este centro. Y entonces, una obra de Dios. Aquí estamos para servirle. Que Dios les bendiga. Y a esos televidentes de Televida que están ahí, que Dios les bendiga mucho, sigan adelante y a edificar el reino de Dios con buenas obras como esta. Dios les bendiga.
recibir esta agua, que el Padre Silvio pasará por algunos lugares, pues repartiendo el agua bendita. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Dios que nos concede habitar en esta casa, nos guarde de toda perturbación interior y exterior, nos infunda el consuelo del Espíritu Santo y nos dé la perseverancia y la fidelidad en el santo propósito de vivir consagrados a ti, Señor. Amén. Amén. Y vamos a pedir una bendición especial para todas las personas que han trabajado por el levantamiento de esta obra. Todas las personas que con aportes materiales o con aportes económicos han hecho posible esta gran obra para el Señor y para nuestra juventud especialmente. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que esta bendición permanezca en esta casa hoy, mañana y siempre. Amén. Caminando en este centro tan hermoso, en medio de la naturaleza, aquí en San José de las Matas, vamos a conversar con una persona clave para este proyecto. Toribio nos va a contar su propia motivación por la que él se involucró aquí y lo que han logrado. Vamos a escuchar a Toribio. Bueno, Reinaldo Toribio, un personaje que muchos conocen en Nueva York, que ya hemos estado con él allá en Brooklyn, viendo lo que... Y cuando lo íbamos allá con este proyecto, Toribio, no nos imaginábamos, ¿verdad?, ahora que estamos aquí, la magnitud que esto tenía. Bendito sea. Pero cuéntenos de esto, Toribio. En nombre de Dios. Yo conocí a un señor que se llamaba Félix Rodríguez Pepe. Él fue transformado en una iglesia allá en los Estados Unidos, en un evento de Padre Chelo. Él tocó la Eucaristía que el Padre Chelo estaba administrando en ese lugar. Y Dios rompió la cadena de él así. El hombre salió de ahí nuevo y convertido. Y entonces yo cocinaba y servía en el Centro Católico Carismático. Y un día se aparece este hombre allá y me dice a mí: hermano, Dios me lo tiene a usted en la mente, que no me lo saca de ahí para que empecemos un proyecto. Y yo me quedo mirándolo así, yo estaba como medio cansado. Y digo: Señor, quítame este hombre del lado. Este hombre está loco, ¿verdad? El hombre se fue, bendito sea Dios. Pero después el hombre volvió con lo mismo. Y entonces el hombre me presentó un plano que él mismo hizo, con un proyecto que él mismo en la mente, ¿cómo se llama?, maquinó, como que lo fabricó en la mente. Y me dijo: y eso se lleva tantos millones. Y yo pensé por dentro de mí: pero este hermano debe estar loco, porque el hermano no tenía nada, bendito sea Dios. Y yo trabajaba en un lugar simplemente. Bueno, pero me dijo: si usted quiere, vamos a una reunión que yo voy a hacer. Y cuando yo fui a la reunión, fueron como 15 o 20 personas a esa reunión. Y ahí yo vi a Dios. Ahí yo vi a Dios, ahí alabamos a Dios y ahí comenzamos a orar. Y nosotros sentíamos mucho la presencia de Dios en ese lugar. Y este proyecto empezó. Bueno, usted habla eso y el viento sube, mire. Amén. Van a estar oyendo el viento y es señal de que en esa reunión el Señor dijo: este plan es mío. Este plan es mío. Y yo recuerdo que había un predicador, un señor ahí, y él decía: ustedes dos, a ustedes dos que los quiero aquí. Pero había mucha gente, ¿verdad? Y él decía: no, son ustedes dos que yo los quiero aquí. Y él oró por nosotros ahí y oró mucho por nosotros. Dijo: wow, cuántas cosas grandes va a hacer Dios a través de ustedes. Yo no,
Yo no me imaginaba nada de esto. Entonces empezamos este proyecto, ¿tú sabes cómo? Ayudando a una muchacha que estudiaba, que no tenía con qué los pasajes ni nada de eso. Empezamos así, y otra que necesitaba medicina porque tenía azúcar y necesitaba la insulina. Y nosotros empezamos a suministrarle eso. Y ahí se nos ocurrió la idea de todo esto que está aquí, bendito sea Dios. Y de un plano en papel, dio en su mente, al día de hoy es una realidad que hemos inaugurado y bendecido. Sí. Toribio, sí. Y luego le expone el Señor que sea un centro específicamente para adicción de drogas, sí. Que es una de las principales cadenas que tenemos en la sociedad del día de hoy. Yo venía de la droga y mi hermano también, Félix Rodríguez, también venía de la droga. Te voy a decir algo con mucha honestidad. Cuando Dios va a hacer algo, Dios elige la persona desde antes de nacer, bendito sea el nombre del Señor. Y Él tiene su proyecto, bendito sea Dios. Yo recuerdo, mi hermano, y esto te lo digo a ti porque me toca el corazón, que a él le decían, ¿y a quién vamos a escoger para eso? Y él decía de una vez, el hermano Toribio, ¿quién va a predicar? El hermano Toribio, ¿quién va a dirigir la comunidad? Porque después él decidió venir para acá. ¿Quién va a dirigir la comunidad en Estados Unidos? El hermano Toribio. Y él decía, él tenía una confianza increíble en mí, yo decía por dentro de mí. Bueno, ¿y por qué es que este hombre siempre dice que yo y que yo y que yo? Si yo no puedo hacer nada de esto. En el 2020, cuando empezó la pandemia, mi hermano murió. ¡Wow! El 28 de marzo, bendito sea el nombre del Señor, yo estuve aquí con mi esposa hasta el 19 y él murió el 28 de marzo. Habíamos hecho algunas cosas aquí, pero no estaban completas ninguna. Y entonces, bueno, en medio de la pandemia, Dios le pareció bien hacer toda esta cosa. Y nosotros seguimos con esto y seguimos con esto. Y comenzaron a bendecirnos el Señor de una manera increíble con todo esto. Yo me asusté al final cuando vi todo esto, porque nosotros planificábamos esto, pero no sabíamos que esto iba a salir así, bendito sea el nombre del Señor. Y hoy esto es una realidad completa. Nosotros tenemos nuestra capilla que la renovamos completa. Tenemos el edificio nuevo que coge 120 internos más. Abajo cogemos 40, allá abajo cogemos 35. Tenemos capacidad como para 200 internos aquí en este lugar, bendito sea. Pero además que la palabra que va acompañando a eso es gratis. Es totalmente gratis el programa. Hay que mucha gente no lo entiende como gratis. Porque ¿de dónde se salen entonces para los gastos, comida, alimentación, mantener esta casa? No, ustedes se van a sorprender ahora. Ustedes se van a sorprender ahora. Al hermano le dieron como dos cheques, le dio la dirección de control de droga, ¿verdad? En aquellos tiempos, antes de yo tomar la directiva de esto. Y entonces nos dieron el último cheque. Pero en el último cheque no lo pudimos recoger, porque el hermano murió y era él que tenía que ir a recoger cheque. Y la otra muchacha que podía ir, no pudo ir. Bendito sea Dios. Y oigan lo que pasó. Yo hablando con el padre, ayer hablaba yo con el padre Silvio, y yo le decía que yo no quería ayuda. Entonces el padre se quedaba mirándome y yo le decía que no, que nosotros vamos a hacer esto y trabajamos esto a través de la misericordia de Dios. Amén. De una gente que nos dé una ayuda, nosotros la recibimos, pero no del gobierno, bendito sea Dios. Si hubiera sido con ayuda del gobierno que nosotros íbamos a hacer esto, una vez yo vine, cuando la dirección de droga estaba por acompañarnos a nosotros, ¿verdad que sí? Yo vine y ellos dijeron, me decían a mí, me ponían ellos a mí, que la dirección de droga estaba exigiendo alguna cosa que nosotros debíamos de hacer aquí. Y yo le dije, pero yo no trabajo con la dirección de droga. Yo trabajo para el Señor, yo soy un servidor de Dios. Yo no tengo que ver nada con la dirección de droga. Y entonces, cuando Dios dejó ese cheque ahí y no nos lo entregaron más,
Dios nos mostró a nosotros que Él quiere hacer esto a través de su misericordia. Y de gente sencilla. Y de gente sencilla. Porque de eso somos testigos, Toribio, que lo vimos en Nueva York cuando usted estaba con un sorteo, pidiendo, diciendo, motivando a la gente. Miren, salvar a un adicto es la misericordia de Dios. Y la gente se tocaba el corazón. Tenga 10, tenga 20. Y uno dirá, bueno, yo nada más puse 10 o puse 20. Los 20 están aquí. Sí, sí, sí. Los 30 están aquí. Amén, amén, amén. Y esos muchachos que están ahí, a veces tenemos 30 internos, 35, ahora vamos a tener mucha capacidad. Yo sé que Dios nos va a mandar mucho más gente para acá nosotros, mucha gente con necesidad. Y mira, yo quiero decirte algo. Si a nosotros nos dieran 10 millones de pesos todos los meses, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Eh? No habría ninguna gracia, porque esto es bueno. Esto es, tú sabes lo que esto tiene, que es buenísimo. Y es el sacrificio que tú tienes que hacer. Y la noche que tú tienes que durar sin dormir para saber dónde están ese dinero de darle comida a todos esos jóvenes, comida. Y decirle, Dios manda, cena. Señor, sí, manda. Sí. Toca el corazón de la gente. Sí. Y lo bonito es que lo toca. Amén. Y porque Dios, usted lo ha visto cómo ha ido. ¿Y cómo usted se siente cuando ve que salen de aquí ya dejando la adicción? Eso no se puede explicar con palabras. Eso hay que vivirlo, eso hay que sentirlo en el corazón, porque es que nosotros en el mundo de antes pensábamos que la alegría estaba, yo buscaba la alegría en una botella de ron, hasta en la droga, en el alcohol, en las mujeres bonitas, Y yo decía, ay, si yo estuviera con esta mujer, ay, si yo estuviera con esto. Pero ahora uno comprende y uno ve las cosas tal y como son. La alegría, el gozo y todas esas cosas vienen del corazón, del alma, bendito sea Dios. Y uno solamente recibe alegría y gozo cuando uno puede dar a otro, bendito sea Dios, y compartir lo que Dios pone en la mano de uno. Bueno, yo me siento muy alegre, Toribio, de que podamos, primero, agradecerle a nombre de Vida, nos acogió allá en el restaurante Toribio, ahí en Brooklyn, es la casa de uno de los dominicanos. Amén, a comer arroz, habichuelas y carne, amén, mondongo y todo eso. Amén. Y desde ahí, en esa plataforma, en las parroquias en las que ustedes se mueven, con los retiros, ayudando, pidiendo, amén, para esta gran obra, que hoy ya la vemos una realidad. Amén. Ahora tenemos un retiro el día 13, 14 y 15 de octubre. Sí. Octubre, sí. Con la señora Neri Paulino y Wilfredo Ortiz en la iglesia Blessed Sacrament allá. Y algo importante que nosotros tenemos que anunciar aquí. Hay mucha gente que conocen personas que tienen adicción a la droga. Hay mucha gente que conocen personas que son adictos al alcohol y a esa cosa, a la prostitución, a todas esas cosas. Nosotros aquí recibimos toda esa gente totalmente gratis. No tienen que traer nada. Yo creo que si vienen sin chancleta, nosotros hasta una chancleta le buscamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que este programa es totalmente gratis. Y este centro tiene mucha capacidad y las puertas están abiertas de par en par. Así que si tú conoces un familiar, a uno que no sea familia, déjate utilizar por el Señor. Dile a esa persona que tú conoces un lugar, bendito sea Dios, donde esa persona puede ser ayudada, donde esa persona puede ser, amén, restablecida, ¿verdad que sí? Porque nosotros los seres humanos a veces nos equivocamos en nuestra manera de caminar, no solamente con la droga, no solo con el alcohol, no solo con la prostitución. A veces nosotros cogemos por camino equivocado, sí, bendito sea Dios, y es bueno que aparezca un ángel de Dios, bendito sea Dios, que nos diga, no, mira, el camino es por aquí. Toribio, sea Dios, a nombre de todos los que el Señor ha puesto en su corazón ayudarles, también agradecerle a ustedes por dejarse guiar del Señor. Es una idea, nosotros lo vemos, que no es suya. Es que el Señor la puso, lo eligió y tiene que ser fiel a esa misión porque, amén, el Señor le va a pedir cuenta. Amén. Y amén, por eso hacemos todo este esfuerzo y también nosotros de venir con nuestras cámaras aquí. Estamos sumamente contentos por todo, haber visto esto una realidad. Nosotros nos sentimos muy agradecidos de Televida. Gracias, Señor, por darnos a Televida. Muchas gracias. Amén. El apoyo que nosotros hemos recibido de ustedes es increíble. Yo no tengo palabras para agradecerle a ustedes. Gracias por todo. Bendito sea Dios. Que Dios le bendiga.
Me encuentro ahora con la querida hermana, la psicóloga Yulisa Brito. Bienvenido a nuestro espacio Iglesia en Salida, Yulisa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y el servicio en este lugar hoy. Yulisa le toca la responsabilidad en este centro de la parte científica, de la psicología, del comportamiento humano, del ingreso. Es una responsabilidad muy grande, Yulisa, que te han puesto en las manos, pero un regalo del Señor para ver el avance que tiene una persona que ya está amarrada con el tema de las drogas y que aquí saldrá renovado. Cuéntanos cómo se da esa dinámica. Así es, muy bien, como tú decías, es algo un cuanto difícil en cuanto hablamos de adicciones, y se podía hablar de muchos factores, pero una de mis responsabilidades y un regalo, como tú decías, es ese, el poder estar en este lugar, no por casualidad, sino por diosidencia, es tener la parte del ingreso, del primer contacto que se hace con el paciente cuando llega a la institución, tanto con el residente como la familia. Ahí le explicamos lo que va a recibir el paciente, lo que va a recibir aquí dentro de la institución, y ya la parte de tratamiento en lo que tiene que ver con el comportamiento, conductas y demás, se hace a través de terapias individuales y terapias grupales. Hay una nueva parte, que es la parte donde se está introduciendo las terapias familiares. Eso es ahora, recientemente, donde estamos abriendo el plan de tratamiento para también trabajar la familia. Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver la familia? La familia es un factor muy importante, ya que este paciente viene de un sistema familiar y donde la familia también está afectada. Está afectada o es responsable. Exactamente. Por acción o por omisión. Exactamente. Se nos olvida, y ese es un gran pecado que nos ocurre a las familias, el pecado de omisión. Pero, ¿no te has topado con casos que incluso desde la psicología casi se vieran como imposible y que luego en la unión psicología con la fe, entonces el Señor hace prácticamente un milagro? Claro que sí. Dentro de esos casos te puedo decir que he visto muchos aquí dentro de la institución, y uno de esos y muchos de esos son donde la familia pues sale de lo que tiene que ver todo lo que es el sistema de rehabilitación, todo lo que tiene que ver con el tratamiento, y el paciente pues se conecta con todo lo que tiene que ver con la fe y con todo lo que recibe en el centro. Porque es increíble, ciertamente, aunque das las terapias en varios momentos de la semana, van en conjunto en lo que ellos van haciendo, un trabajo de oración, de supervisión en la fe, rezo del rosario, levantarse temprano a rezar, al mediodía a rezar, a las 3 a rezar. Y muchos dirán, ¿cómo rezar? ¿Eso no quita una adicción? Bueno, pues parece que aquí sí. Sí. Porque verdad, aquí el método está funcionando en esa unión psicológica. Ahora, tampoco puede ser, lo dijo Monseñor Freddy Breton, no es rezar nada más. No es rezar nada más, así es. Sino que ahí... Hay una parte humana. Sí, exacto. Y la parte humana está dañada. Aquí se daña el alma y se daña la parte humana. Así es. En la psicología es un tema de decisión. O sea, yo decido si me quedo adicto. Sí. Me imagino que la primera parte es que ellos reconozcan esa adicción. Sí. Es difícil, porque nos cuesta a nosotros reconocer muchas veces debilidades pequeñas cuando uno tiene una tan grande. Así es. Pero una maravilla. Entonces, ¿logras que ellos acepten que están amarrados a una adicción? Lo primero que nosotros le decimos en una primera entrevista de apertura que se hace vía telefónica es que justamente el paciente quiera recibir la ayuda, que tenga el deseo y la voluntad. Ya, si logramos eso, tenemos un 50% ganado, porque el paciente dijo, sí, reconozco que tengo una situación y necesito que me ayudes. Ayúdenme. Si dijo que sí, mira, lo demás viene solo. Va rodando y es tema de tiempo. Es tema de tiempo. Más o menos, si se puede decir en general, ¿qué tiempo llevaría alguien que no esté profundamente adicto con... A veces hay amarres que le vienen de fuera, que aunque él su mente quiere, el amarre de afuera lo tiene, pero un caso en general, ¿en qué tiempo más o menos logra promedio una recuperación que se pueda decir? Promedio. Nunca hablamos de tiempo, porque el tema de las adicciones es muy amplio. Sí. Y cada quien tiene una historia distinta, viene de un ambiente distinto, entonces no hablamos de tiempo. Pero el tiempo reglamentario en la institución es un año de rehabilitación. Mínimo un año para que podamos decir que estás rompiendo, ya está en el camino de solución. Exacto, se le dio las herramientas para salir afuera y enfrentar su vida social, familiar, de pareja y también de trabajo, que se incorpore a la sociedad. Ahora, hay una parte muy importante. El tiempo... continúa. El centro es aquí,
pero afuera es donde ellos tienen que implementar lo que recibieron aquí, las herramientas que les dimos, para que entonces eso les pueda servir a ellos en su entorno ahí afuera, la aceptación de la familia, la aceptación de ellos mismos, fomentar y trabajar todo lo que tiene que ver con esa autoestima que muchas veces viene totalmente lacerada. Yulisa, ¿te atreverías a decir que este es un sistema, un modelo de éxito? Claro que sí. 100%. ¿Por qué otros quizás no lo son y aquí sí vemos que hay un éxito? Bueno, te lo voy a decir en una sola palabra. Este es el truco, Luis. Oye, ella va a decir el truco ahora se lo va a decir a los televidentes que nos están oyendo. En una sola palabra, este lugar es de Dios. Y donde está Dios, está todo. Y donde está Dios, no falta nada. Bueno, yo he visto en esta institución cómo hay personas de una fe muy fuerte. Incluso viven en Estados Unidos, que pudieran estar cómodos viviendo ya su vida siendo dominicanos o dominicanos estadounidenses, que no necesitarían meterse en ningún problema ni que ver con el problema de nadie. Exacto. Pero yo mismo he estado en Nueva York con nuestras cámaras viendo el trabajo que ellos hacen para esta institución. Sí. Y me parece que también ese condimento de tener una comunidad que se preocupa para que esto funcione y que si falta dinero hacemos una actividad, buscamos, pedimos. Yo creo que eso también tiene un gran valor. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Muy bien, porque es el servicio y es a lo que Dios nos llama a todos. Porque déjame decirte que esto es un tema de todos. El tema de las adicciones hay en toda familia. Tú sales a preguntar y hay alguien que tiene un problema de adicción. Quizá no a las drogas, pero al juego, a la tecnología. Al videojuego. Tenemos, también. O sea, sí. Tú sales y ahora mismo no hay una familia que esté absuelta de que no haya un paciente con problemas de adicciones. Y el servicio, estamos todos llamados al servicio, estamos todos llamados a ayudar y estamos todos desde nuestro, donde estemos, a aportar un granito de arena. En el testimonio en la misa escuché como alguno decía, yo, mi esposa y yo estábamos en adicción. Sí. Ella fue a un centro, yo fui a otro y recuperamos el matrimonio y la familia. Sí. O sea que va hasta más amplio, a sanar familias completas. Completas. Has visto de todo, me imagino. De todo, he visto de todo. Qué créeme maravilla. Que sí. Y eso es lo que hace que, como tú decías, como comunidad de Hermanos Unidos en Cristo, haga la diferencia, porque trabajamos con el amor de Dios. Aquí no tenemos diferencia, aquí todo el mundo es igual para nosotros. Wow. Desde el más alta sociedad hasta la más baja, no le cerramos las puertas. Solo es querer, solo es estar dispuesto a sanar y a cambiar y tener un estilo de vida muy diferente. Bueno, Yulisa, te voy a pedir que a nuestros televidentes de Televida envíes un mensaje especial para que si tienen una persona adicta ya profundamente amarrada, particularmente a las drogas, una familia, solo, un joven, pues puedan a través del mensaje que tú des contactarle con ustedes o con nosotros. Invitarle a toda la sociedad y a todos los que nos ven a través de la televisión que la prevención es parte del éxito, que estamos todos llamados a ayudar a esas personas en estos procesos duros de la vida donde han sido rechazados y maltratados. Quizás no estás tú en esa posición, pero hay muchas personas detrás de nosotros que sí necesitan la ayuda. No les cierres las puertas, ábrele tu corazón y dile que Dios les ama, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, este programa trata de esa recuperación, pero esa recuperación es gracias a todo el trabajo de muchas personas. Vamos a escuchar varios testimonios de la alegría que sienten de haber colaborado con este proyecto, algunas de ellas incluso siendo curados por este sistema y que hoy dan el testimonio de esa curación y que hoy lo ponen al servicio de aquellos que siguen enfermos. Veamos estos testimonios. Bendiciones, mi nombre es Príamo Veras Martínez. Quiero contar brevemente mi historia, mi testimonio. Vengo de una familia de oración, pero a temprana edad caí en los lazos de las drogas. Eso me llevó a sufrir en carne propia esa mala decisión. Mi mamá oraba mucho. Yo era un desastre total en mi familia, en la comunidad donde vivía, al punto que
me intentaron matar dos veces y estuve en prisión 8 veces. 8 veces, fui adicto a la droga por más de 10 años, pasé por un proceso de vendedor y en el narcotráfico. Caí por narcotráfico, mi última cárcel, y allí en prisión, en el año 91, sin Dios, sin amigos, sin dinero, botado, sufriendo, allí con un deseo de quitarme la vida, me hinqué de rodillas, le pedí perdón a Dios y allí me encontré con una realidad. El Señor me llamó desde mi angustia y empecé a caminar una vida nueva. Luego de cumplir mi condena, salí a la calle un hombre nuevo, transformado, y el Señor pues, fue poniéndome los lugares donde yo iba a trabajar. En estos años que llevo ahora aquí en la comunidad trabajando, llevo lo que tiene de fundada la comunidad, unos 16 años como voluntario, soy un hombre nuevo, dejé ese mundo de droga, le di el mejor regalo que le puede dar un hijo a una madre, un hijo nuevo, aquel día de las madres del año 93, cuando abracé a mi mamá, estando en prisión, le dije, mamá, yo soy un hombre nuevo, tiene un hijo nuevo, y lo que era un punto de droga se convirtió en un grupo de oración donde alabamos y glorificamos al Señor. Yo le doy gracias a Dios, gracias a esta comunidad que también me aceptó a trabajar en ella como voluntario, y exhortarle a aquellos que por presión de grupo, por curiosidad, pues han entrado a la droga, que no, que busquen de Dios. Yo llevo más de 30 años siendo testigo de Jesús. Actualmente soy presidente de asamblea. Tengo una familia hermosa. El Señor me regaló un matrimonio y tengo 3 niños hermosos. Tengo una hija que estudia medicina. Tengo un niño de 14 años y una hija del medio que tiene 16. Soy una persona libre. No tengo que tomar, no tengo que drogarme para ser feliz. Ahora no puedo vivir sin la Eucaristía. Dios les bendice. Mi nombre es Elvira Ruiz. Aquí estoy apoyando a este gran evento que ha hecho aquí el Padre Silvio, recordando siempre con ese amor que tenía el Pepe Félix Rodríguez, que también es un dúo con él, caminando con misión. Cuando nos fuimos allá a Haití, estuvimos compartiendo con unos lindos momentos para, en estos mismos deseos, para ayudar a los más necesitados. Pero esto aquí es algo precioso, de ayudar a todos estos jóvenes para que sean nuevos muchachos de la sociedad, entre la familia, para ayudar a todos aquellos que están en la calle y a venir, que vengan acá, que esto sí vale la pena de venir. He estado aquí aportando y ayudándolo con mis oraciones y todo el equipo. Aquí estuve hace mucho tiempo, en esta foto muy bonita, donde dijimos que éramos el jardín del Edén. Y ya veo que están estos árboles donde no estaban. Veo cómo todo ha crecido, tan hermoso que está. Y todos estos muchachos que se han salido de esta vida, un nuevo caminar, que es lo que nosotros le pedimos al Señor, para que la Madre Santísima los ayude siempre a que cambien, porque sin ella no podemos caminar. Yo me siento feliz, muy contenta de esto, y le quiero exhortar a todos aquellos que están en la calle, que puedan venir aquí también a restaurarse, y también que puedan colaborar, que vengan a colaborar económicamente, porque no pedimos, todo es gratuitamente, pero con las donaciones también, esto se puede lograr. Vengo de la provincia de Altagracia de Güey a ver este hermoso lugar que ustedes con su fe y oración han logrado tener. Corrí miles de kilómetros por primera vez para ver esto tan hermoso, que sé que en un futuro no muy lejano estará dando más provecho, como viene haciendo. Quien le habla, él también es adicto a las drogas. Duré 20 años usando droga, caí al viejo mundo, fui a un centro, me rehabilité. Hoy, gracias a Dios,
Me voy a graduar ya de licenciado en Derecho. Soy casado, tengo mis hijos. Soy dueño también de una fundación que el Señor me regaló también por fe, como a ustedes le ha regalado este lugar. La fundación mía se llama Hospedero de Jesucristo. Está ubicado en la provincia de la Altagracia, en Higüey, cerca de la Basílica. Estamos allá trabajando también con adictos a las drogas, con jóvenes con problemas igual que tuve yo. Estoy haciendo lo que el Señor mandó a hacer. Da por gracia lo que por gracia he recibido. Mi nombre es Leonardo Miese. Yo también dirijo un centro de rehabilitación de adictos a las drogas hace 23 años. También fui drogadicto y el Señor me sacó de la cárcel de los Estados Unidos. Fui muy amigo de Pepe. Él me traía aquí a ver esto y me decía, Miese, yo quiero que tú vayas a ver cuando esto estaba iniciándose, a pegar los primeros blogs, y veo esta hermosura en este día. Y también me siento muy honrado de estar aquí junto a ustedes celebrando en este día la inauguración de este centro. Y que esta bendición de este día nosotros también la continuemos, ayudando para que esto siga dando los frutos por el cual nuestro hermano Pepe luchó tanto. Mi nombre es Reina Vázquez de Mieste. Somos Casa del Alfarero en Don Pedro. Trabajamos con adictos a las drogas. Para mí es un honor estar aquí. Y no he dejado de llorar. No he dejado de llorar. Porque muchas veces, Pepe, nosotros siempre estábamos en los talleres del Consejo Nacional de Drogas en la capital. Y siempre me decía de este proyecto. Y hoy es una realidad. Lo que él tanto anheló ha sido una realidad. Muchas gracias y Dios le bendiga. Así hemos concluido este programa del día de hoy. Esta Fundación Hermanos en Cristo, que nosotros habíamos conocido a través de otro programa que compartimos con ustedes en la ciudad de Nueva York, es una realidad en la que hermanos han puesto su dinero, han puesto su tiempo, su esfuerzo, en conjunto con la Iglesia Católica y además con la psicología. Bueno, un hermoso proyecto donde se puede dar la palabra que tuve hambre, que estuve preso, estuve adicto. Y yo los liberé a través de un hermano. Si usted a través de esta entrevista se siente motivado a colaborar con un proyecto, con este o con uno como este, no se quede con ese deseo de ayudar, porque mírelo aquí. Aquí es una realidad donde muchos se han encontrado de nuevo con su familia, han sido recuperados y también hoy son personas y ciudadanos que ofrecen un gran servicio a la sociedad. Así que hemos querido compartir con todos ustedes esto para que también hagan el bien. Yo soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida.